700 pesos el metro cuadrado de terreno aquí en Huasca de Ocampo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta vez nos encontramos en Huasca de Ocampo, uno de los primeros pueblos mágicos de la República Mexicana. Estamos hablando que esta vez te traigo una super oportunidad. ¿Por qué super oportunidad? Imagínate, 700 pesos el metro cuadrado en esta que es la zona plus de Huasca. Aquí el metro de terreno más o menos anda saliendo en 2,000 pesos el metro cuadrado. Esta vez te tenemos esta super oportunidad. Estamos hablando de 25,000 metros cuadrados y nos encontramos en compañía de mi buen amigo Carlos González, el máster inmobiliario de Pachuca. Aquí está con nosotros ofreciéndole las mejores ofertas, las mejores oportunidades para ustedes. Cuéntame un poquito de esta finca, amigo. A ver, cuéntame cómo está la situación. Gustazo que estés aquí conmigo, Marco. Y bienvenidos, amigos. Les platico rápidamente. Nos encontramos en la zona de Bermúdez, en Huasca de Ocampo. Como bien lo mencionas, nuestro primer pueblo mágico. Me gustaría que nos acompañaran directamente a este terreno. Ese terreno es de 25,000 metros, como bien lo comentas, y es parte de una finca que precisamente podemos ver aquí parte de las construcciones que ha tenido y que hoy es una oportunidad para desarrollar proyecto ecoturístico sustentable, sostenible. De hecho, aquí, amigo, hay un fraccionamiento residencial enfrente de nosotros. Sí, estamos hablando de Finca Los Ángeles. Finca Los Ángeles es hoy en día un parque recreativo donde tenemos cabañas, tenemos área de eventos, donde las familias regularmente vienen y pues entran a este mundo mágico del bosque. Para aquella persona que desea invertir aquí en Pachuca, Hidalgo, tenemos esta propuesta para ustedes, ya que aquí pueden desarrollar infinidad de proyectos. O sea, estamos hablando que tienes 25,000 metros de terreno. ¿Podríamos hacer qué cosas, amigos? Tú cuéntame. Sí, mira, en la especialidad que tenemos de desarrollo inmobiliario, hemos hecho propuestas para ese efecto de hacer cabañas. La verdad es que quedarían magnífico, principalmente por la tipología que tenemos en el terreno. Así como hoy en día, el tema del glamping. Glamping. La experiencia del glamping, el tener esas conexiones directas con los cielos, con el cosmos, lo hace muy interesante. Puedes hacer 1,000 proyectos. De hecho, también podrías hacer un spa, podrías hacer un proyecto residencial. Si le das un proyecto a un arquitecto bueno, imagínate qué no puede hacer aquí. Aprovechar esta naturaleza, aprovechar los árboles y construir algo aquí, quedaría hermoso. Totalmente de acuerdo contigo, Marco. Es importante mencionar que el terreno, de manera, ahora sí que su polígono es regular. Y eso lo hace demasiado atractivo para desarrollar. Estamos hablando de que tenemos un fondo de 250 metros por la parte trasera de 100 metros. Eso nos permite e incluso seccionar el terreno en 3 etapas. Si en un momento dado el cliente desea o algunos clientes desean adquirir una fracción de una hectárea, la podemos poner a la venta. Eso estaría perfecto. En ese precio que tú estás manejando y podemos hacer una negociación si en un momento dado desean todo el terreno. No, o sea, está padrísimo. La verdad, estos lugares están de oportunidad porque realmente es una zona plus aquí en Huasca. Te comentamos que estamos rodeados de casas residenciales bastante bonitas y estamos a unos 100 metros de la carretera. Está en la entrada a Huasca de Ocampo. Me gustaría platicarte, Marco, y platicarle a todos nuestros amigos todo lo que podemos encontrar en Huasca de Ocampo. Huasca de Ocampo, al momento de que se vuelve pueblo mágico, la verdad es que empieza a desarrollarse con un sinfín de situaciones. Tenemos la zona de Ocotillos, que la zona de Ocotillos es la parte baja de Huasca, que va dirigida a todo lo que es la parte de las presas. Ahí no vas a encontrar bosque, no vas a encontrar zonas arboladas, pero directamente vas a encontrar muchos atractivos, como hoy lo conocemos, los prismas basálticos. ¿Conoce los prismas basálticos, Marco? No, está padrísimo. O sea, tenemos los prismas basálticos, tenemos la hacienda de San Miguel Regla, tenemos las truchas. O sea, es un lugar hermoso para hacer una inversión en cuestión de la naturaleza, que es ahora lo que se está manejando en los nuevos proyectos inmobiliarios.
Totalmente de acuerdo. Imagínate, Marco, tener tu finca personal en 25 mil metros cuadrados, donde puedes traer a toda tu familia un fin de semana y pueden desarrollar senderismo, ciclismo de montaña, moto de campo traviesa. Entonces, la verdad es que hay un sinfín de actividades que podemos realizar con nuestros amigos, con nuestras familias. Y como inversión. Como inversión. ¿Por qué? Porque también puedes hacer un centro ecoturístico, algo, un proyecto que ahora sí que reúna lo que es el área habitacional con todo este tipo de vida en cuestión de la naturaleza. Sí, totalmente. La verdad es que desde que llegamos y nos instalamos, si te pudiste dar cuenta, traemos un clima agradable. Recordemos que esta semana ha estado ahí un poquito cambiante en temas de clima, pero estamos en un lugar muy agradable. Nos ayuda mucho el tema de tener árboles y hoy en día el árbol significa vida. Exacto. ¿Sí? Significa agua. Significa la oportunidad de respirar y convivir con la naturaleza. De hecho, aquí tenemos ya los servicios. Agua y luz no vas a tener ningún detalle, pero en cuestión de drenaje es lo único que se tendría que manejar con a lo mejor un sistema biodigestor, que es ahora lo que se está manejando para conservar la naturaleza. Y este tipo de inversiones son las inversiones que se están haciendo hoy. Hoy estamos apostando a los nuevos proyectos autosustentables, la naturaleza, es lo que ahorita es la moda. Ahora sí que... Totalmente. ¿Te das cuenta? En la carretera cada vez va avanzando más el proyecto de la autopista directamente para llegar a Huasca y definitivamente va a ser un detonador para toda esta zona en cuestión de inversión. ¿Sí? Hoy tienes la oportunidad, Marco, y tenemos la oportunidad de tener un precio magnífico. No, imagínate, es lo que estaba comentando ahorita Carlos, la autopista que están haciendo Pachuca-Huejutla está impresionante, o sea, vas a poder llegar a unos 15 minutos lechas de Pachuca, del centro de Pachuca. Calculamos más o menos 25 minutos, considerando saliendo de Pachuca a Huasca. Es que yo manejo muy rápido. Rápido, sí, yo sé, 15 minutos ya. 25 a 35 minutos en una velocidad promedio. Vamos a estar en Huasca, en este gran, gran terreno. Pues realmente en 25 mil metros podrías hacer infinidad de proyectos. ¿Cómo qué proyectos, amigo? Imagínate un hotel spa. Exacto. Imagínate hacer cabañas completamente dispersas, donde cada una de ellas tendrá su espacio. Glamping, amigo. Glamping, que es podemos la moda. Podemos hacer glamping. Y por último, podemos hacer un desarrollo residencial completamente con casas ecoturísticas. Aprovechando la naturaleza, imagínense, el arquitecto que aproveche estos árboles, estas áreas, va a hacer unas cosas increíbles. Así es que, si quieres conocer este terreno y aprovechar esta oportunidad, ya sabes lo que tienes que hacer, échanos un mensajito al teléfono que te aparece aquí abajo o una llamadita, o también nos puedes localizar en lo que son nuestras redes sociales. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, de Rubalcaba Inmobiliaria. Carlos Armando González, de F&G Desarrollador Inmobiliario. Pues es un gustazo, amigo Carlos. La verdad, traes esta super oportunidad para mis clientes. La verdad, tienen que aprovecharlo. Así es que esperamos su llamadita, su mensajito y nos vemos pronto para su cita. Un gustazo, amiguito. Los Master Inmobiliario, ¿eh? No, este es el mero mero de Pachuca.